Bienvenidos a segundo día. Nos habíamos quedado en la diapositiva 11 de Data Infrastructure and Import. Pero antes de hacer esta parte, me escribieron un mail sobre básicamente pidiendo un poquito más de información sobre R en general. Ya estaba dudando qué hacer. Digamos, una opción era como desviarme del curso y enseñarles como cosas de R fuera de la parte de Bioconductor, o un poquito de Bioconductor tal vez. Pero, digamos, ese nos desviaría bastante de lo que era el objetivo del curso. Entonces, el plan más bien que tengo es seguir con el curso actual, pero más bien pedirles ahora sí que me interrumpan, que levanten la manito cada vez que haya una función de R o algo de R que no entiendan. Porque probablemente no son los únicos que no lo entienden. Más bien hay varios que tal vez no sepan algo de R. Y mejor, en vez, eso va a ser más dirigido, digamos, mi ayuda, versus un curso como de R más general, porque, digamos, ahí está más difícil saber qué partes de R son las que realmente necesitan para entender el material de este curso. En cambio, si me andan preguntando, eso va a ser más fácil para mí y para ustedes, como aprender las cosas necesarias, ¿no? Entonces, sí, esto, digamos, para que esto sea... Para que esto funcione bien, pues depende mucho de ustedes de que me anden interrumpiendo. O sea, que me andan haciendo preguntas. ¿Qué va a pasar al final? Pues tal vez ya no veamos todos los 12 temas del curso, pero prefiero que aprendan bien algunos de los temas a que yo así les aviente un montón de información y que una semana después ya no sepan nada de este rollo, ¿no? Entonces ese es el plan que tengo por ahora, y bueno, veamos cómo funciona hoy, ¿no? Digamos, algo que les quiero enfatizar es que digamos, el lenguaje es importante. Esto lo hemos dicho en cursos que luego organizamos en México y en otros lados. Y por eso quiero decir de que, digamos, eviten usar palabras como, ah, obviamente es así, o esto es muy fácil, ¿no? Porque tal vez para otras personas no lo es, y las pueden como hacer sentir mal y digamos, minimizar el que hagan preguntas, ¿no? Porque ahora sí que todos empezamos por algún lugar, y para todos fue, para todos es como un reto aprender R o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ojalá que podamos crear como un ambiente, digamos, donde se sientan todos cómodos de hacer preguntas. Y digamos, no se preocupen si están haciendo, si siguen que tienen que hacer muchas preguntas. Porque al final, el temario no importa, sino importa más bien que ustedes aprendan las bases bien. Porque, digamos, todo lo que viene de clustering está basado en los 6 pasos anteriores. Todo lo de dimensionality reduction en lo anterior. Y así es como una torrecita que vamos a ir construyendo. Y si una parte no está bien, pues ya lo demás se cae, ¿no? Se vuelve una torre de papel, de cartas de póker o algo así. Entonces, es lo que tengo en mente. Y digamos, antes de continuar lo de la clase, o sea, en donde nos quedamos específicamente ayer, quiero que abran el libro como tal, de Orchestrating Single Cell, porque les voy a mostrar un poquito de información que no les mostré ayer, porque digamos que asumí que ya sabían cosas de R y de Bioconductor, pero tal vez... esta es información que tal vez les pueda ser útil más allá del tiempo de nuestro curso, sino
para que lo vayan viendo después entre ustedes. Entonces el libro tiene un capítulo que se llama de Aprender R y Bio Conductor. Y bueno, R, la idea es que fue diseñado para herramientas estadísticas. ¿Sí logran leer o hago más grande el texto? Se Sí, ve. sí se ve. Sí. Sí, se ven. Bueno, pasa un poquito más grande de todos modos. Entonces, fue diseñado, ¿no?, para aplicaciones estadísticas. Pero la verdad es que ahorita ya ha crecido mucho este lenguaje y se puede usar para muchas cosas, ¿no? Yo, la verdad, casi todo lo hago desde R. Y en realidad es que hay muchas cosas que están escritas en C o en otros lenguajes bastante rápidos, pero que tienen una interfaz desde R, ¿no? Entonces, eso ha hecho que R sea mucho más rápido. Y una de las cosas por la cual se ha podido expandir el universo de R es los paquetes. Los paquetes son como estas colecciones de funciones que la gente comparte, que documenta, que prueba y que expanden el R como tal. Ahora, ya hay muchísimos paquetes hoy en día, ¿no? Creo que hay más de 10.000 en CRAN y como unos 2.000 en Bioconductor, una cosa así. Sí, mira, aquí 13.000 en CRAN. Entonces, es imposible, digamos, para cualquiera de nosotros saber qué es lo que hacen todos estos paquetes. Ahora, R lo crearon unos académicos, y lo hicieron de tal forma, con una licencia de tal forma que ha sido fácil de expander el lenguaje. Y es por una razón, es una de las razones principales por la cual la gente lo usa, ¿no? Porque es gratis y porque puedes contribuir al conocimiento de la humanidad, digamos, de esa forma. Hay otros lenguajes estadísticos como MATLAB o Stata, que esos tienes que comprar el software, ¿no? Que tienes otras ventajas porque digamos que tienen personas que lo mantienen oficialmente, versus un paquete de CRAN o de R, alguien lo puede haber subido y lo pueden abandonar, ¿no? Porque tal vez ya no tienen dinero para seguir trabajando en ese proyecto, ¿no? Todo el mundo tiene que vivir de algo. Pero en general, Bioconductor es un poquito más enfocado que CRAN. Tienen como paquetes de mayor calidad y tienen un poquito más de reglas de cómo subir los paquetes a Bioconductor. Ahora, si quieren, ya ahorita creo que ya esto ya lo saben, pero si quieren como empezar desde cero, hay unos cursitos en Code Academy que básicamente te explican cómo como la sintaxis esencial de R. Pero también, por ejemplo, está este otro, perdón, tiene su serie esta de Aprender R, que son como unos ejercicios en una página web, que, digamos, por lo que sé de ustedes, esto ya lo saben, pero siempre lo pueden revisar si quieren. Este ya es más avanzado y yo no, la verdad no lo he hecho, pero está este libro bastante grueso de R for Data Science, que tiene una versión en línea, igual que este libro. Incluso unas personas ya lo tradujeron todo al español. Unas investigadoras en Argentina, Costa Rica, Uruguay. Y hace poquito dieron una plática de cómo fue todo el proceso de traducir el libro al español. Por si lo quieren leer ahí. Pero este les enseña la versión de R de lo que es el Tidyverse, que es una colección de paquetes creados principalmente por programadores contratados por RStudio. Y ahí, digamos, ahí vienen explicado qué es ggplot2, qué es dplyr y otros paquetes de ese estilo. Digamos, yo siempre he querido leerlo, pero nunca he encontrado el tiempo de hacerlo, este libro. Ya la parte de instalar, esto ya lo hicimos. Ahora, si quieren obtener ayuda de una función dentro de R, la sintaxis es con el signito de interrogación. No sé si hoy, pero en todo caso, algunos ejercicios que hice para Feature Selection, ahí les puse un poquito de ejercicios usando el signo de interrogación para que veamos, para que nos metamos de lleno a la ayuda de R, ¿no?
Ayer ya les expliqué cómo pedir ayuda para paquetes de Bioconductor, ¿no? Usando el Bioconductor Support website, básicamente. Ahora, eso ya es así. Si de plano les encantó todo este rollo de R, se puede meter a un libro que se llama Advanced Art, también de Hadley Wickham, que es así, realmente cómo aprender los detalles de R y cómo programar más cosas. O si les gusta más lo de Bioconductor, hay un tipo de clases de R que se llaman S4. Y ahorita muchos de los paquetes que estamos usando usan este tipo de clase de objeto. S4. Pero bueno, aquí viene más información que es un poquito más avanzada. Lo bueno es que ustedes ya saben usar Git, que eso nos hace más fácil compartir código y trabajar de forma colaborativa, ¿no? Pero aquí hay varias ligas interesantes. O si quieren usar Python, por ejemplo, desde Reticulate. O también hay un nuevo paquete que se llama... Este ni siquiera está... Nada más está en la versión de desarrollo de Bioconductor, que va a salir a final del próximo mes. Hay un nuevo paquete que se llama Basilisk, que te permite instalar Python y que lo controle R. De tal forma que sea más fácil como mantener las diferentes versiones de Python y todo ese rollo. Eso es para los que les guste usar Python desde R. ¿No? Se llama Basilisk. Muy bien. Ahora, no sé si tengan una duda hasta ahorita. Creo que no. Entonces, algo que estábamos viendo ayer fue la estructura del objeto de Single Cell Experiment, donde teníamos las diferentes tablitas, la tablita verde, donde viene información de los genes, la colección de carpetitas de tablas azules, que es la donde vienen los counts, los log counts, información de ese estilo, la tablita naranja, donde tenemos información de las células, que es solo una, y las tablitas moradas, que es donde tenemos información de PCA, PSNI, UMAP o cosas de ese estilo. Ahora, creo que fue Eric, creo que sí fue el que preguntaba ayer sobre hacer un objeto de single cell experiment desde cero, ¿no? Porque ayer estábamos como haciendo un poquito de trampa usando matrices que ya teníamos de otro objeto. ¿Sí fue Eric? Sí, yo pregunté una cosa, pero Brenda fue quien hizo la pregunta inicialmente. ¿Cómo Ok. Pues aquí en el libro aquí viene un ejemplo, donde lo que haces es primero una tabla con DataFrame, donde vamos a tener 10 valores al azar que siguen la distribución Poisson. Eso se crean con la función rpois, que es una función de R básico, digamos, de R, rbase, o de rstats, creo. Entonces aquí creamos, digamos, tres células, la 1, la 2 y la 3. Le ponemos nombres a la matriz, donde los nombres va a ser gn y en bajo, seguidos por del 1 hasta el 10. Y esta es una tablita que es de DataFrame. Y al final necesitamos una matriz, si no la función no corre. Entonces vamos a convertirlo a una matriz con la función as.matrix, ¿no? Una vez que tienes esta matriz sí tiene, lo voy a correr aquí, una versión de R. ¿No? Voy a crear el paquete de single cell experiment. Vamos a crear la matriz. Esta matriz, si se fijan, sí tiene ahora sí nombres en las columnas y nombres en los renglones, ¿no? De los genes y de las células. Este.
Aquí está nuestra tablita. Pues usando eso, podemos crear nuestro objeto de single cell experiment, ¿no? Que nada más tiene el assays de counts, ¿no? Y ya con eso, ya tiene row names y cold names. Y por ejemplo, si usamos assays, comillas, counts. Perdón, en singular, no en plural. No, es lo mismo que hacer counts, SC. Ahora sí nos da una matriz que tiene los nombres, ¿no? Pero esto es porque desde el inicio sí le dimos los nombres. Y en el ejemplo de ayer, como que la matriz que usamos no tenía los nombres en las columnas y en los renglones, ¿no? Entonces eso nada más era una diferencia de cómo pueden empezar realmente desde cero, ¿no? Muy bien. Entonces ahora voy a regresar a... Estamos en... lo puse en el Slack. Estamos en diapositiva 51 de Pit. Y la 11 mía. So, ya hasta el final, lo que hicimos fue agregarle a nuestro objeto los size factors, ¿no? Que son información de cuántas lecturas obtuvimos por cada muestra, ¿no? Y que a veces, digamos, es la versión básica, ¿no? Que sumas todo el número de genes. Y después de esa parte, ¿dónde lo tengo? Bueno, voy a abrir la clase del curso. Las diapositivas. Vamos a la... entonces, el último ejercicio que hicimos fue ¿cuáles son los tres cromosomas que tienen la expresión promedio más alta, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos... no sé si tengan todavía el código abierto de ayer. Si no, tienen que ir a lo que teníamos del código de Data Infrastructure and Importing y correr, digamos, desde el inicio hasta la parte de los size factors. Ya yo aquí todavía tengo mi sesión de ayer. ¿Necesitan tiempo para correr este código o ya lo tienen abierto? Dos segundos. Uh-huh. Si pueden usar el yes de Zoom para decirme cuando ya estén listos. Así para ya saber si cómo van todos. Ok. Yo tuve un problema. Yo ya tenía, corrí el código ayer, pero traté de montar el cluster en mi compu y no hace nada. Entonces estoy esperando eso. Ah, ya. Yeah. Ah, no tenemos a Lucía, que es la experta. Ahorita, no, pero tiene Mac. Pero lo hiciste ahorita y tratar de montarlo. No, desde ayer lo monté, pero ahorita. Lo desmontaste si antes de salirte. Sí. Ajá, comparte tu pantalla. Sí, okay. No, comparte tu pantalla. Eric y Ana Victoria, ustedes pusieron nos. ¿Qué significa sus nos? Ah, que no quería, o sea, que no. Que no tenía problema. Exacto. Ah, no, entonces mejor nada más usa el. Ahorita estoy usando los sí y nos para ver quién ya está listo. Ah, ok, ok. Solo tengo una duda. ¿Cuál era el comando para entrar a un nodo con R?
Es que... QRCH y luego module load. Ah, ok. R diagonal 3.1.6. Ya. Uh-huh. 3.6.1. Ajá. Sí. Pero no te marca error, ¿no? No, no me marca error, solo se queda ahí pensando y no he hecho nada. ¿Pero ayer lo desmontaste? Sí. Ah, ok. Es que como que yo ahorita lo monté y la verdad es que ayer no lo desmonté bien. Entonces, sí. Por ejemplo, tuve que volver a crear otra carpeta y montarlo en otro lado porque ya tenía bloqueada esa carpeta. Entonces, porque se quedó como un montaje fantasma porque la neta se me olvidó, me desconecté y cerré mi computadora. No, entonces, sí lo... Esa es una de las cosas que luego pasan. Y la otra es que está bien lento, como que la VPN. Entonces, a mí me costó trabajo no montar, sino leer los archivos en general. Okay. Entonces, sí lo tengo montado, pero está así como a 2 segundos por... Y luego, ten cuidado con ese código, porque estás usando puntito para montaje. Entonces, es donde estás, y si de repente no estás donde quieres, eso está súper peligroso, ¿eh? Entonces, sí, bueno, primero me fui al directorio donde quería, sí, y luego... O sea, lo limpio es que en tu línea diga todo el path de donde quieres que esté. Ah, pues, okay, si está bien. Por alguna razón no estás ahí. Y así te queda más claro que... Porque, de hecho, ¿sabes qué? Creo que no lo puedes montar porque estás adentro de la carpeta, y eso... En mi experiencia no ha funcionado muy bien. Si te subes una y le dices el nombre de la carpeta bien, tal vez te da el error. Ok. ¿Cuánto pensé? ¿Alguien más que necesite ayuda? Mira, ahí te está diciendo, no está bien desmontado, ¿eh? Try this util on mount. Está mal, sí. A ver, Caro levantó su mano. ¿Qué pasó, Caro? ¿Un poquito? Es el mismo código de ayer, ¿verdad? Sí, lo tienes hasta ahorita, como fantasma, Carlos. Crea otra carpetita y dile que te lo monte ahorita en otra carpeta. En mi experiencia, eso se quita pagando la compra. Ah, ok. Está bien. Pero si es que falló el desmontaje. Ok, gracias, Ale. De nada. Yo tengo otra duda. ¿Se tiene que montar y desmontar cada vez que apaguemos? Antes de apagar. O sea, sí hay que hacerlo limpio. Cuando no lo haces limpio, se pueden quedar folders fantasmas. Linux se protege mejor y no te va a quedar tan seguido ese problema, pero... En Mac es súper común, hasta cuando desmontas bien, no lo hace tan bien. Entonces, yo de hecho tengo como unas carpetas que son DNA 1, 2, 3, 4, que siempre tengo ahí por si el mount ya falló. Y he llegado a usar el 4, porque ya me bloqueé las otras. Pero eso es cada que vayamos a apagar la computadora. Cada que te vayas a desconectar, que ya no vas a usar la VPN. Porque la VPN, para tenerlo montado necesitas la VPN. Si no, ni siquiera existe el servidor. Entonces, si se desconectan o apagan su compu y no hicieron el desmontaje bien, se puede quedar ahí como fantasma. Y entonces no lo van a poder montar ni desmontar. Se queda ahí atorado hasta que apagues tu compu y se reinicie. Y entonces ya como que limpia el sistema. Pero si usas Mac y te acostumbras a que nada más cierras la compu como yo, pues se queda ahí fantasma. Y eso me pasó ahorita. Tuve que hacer otro folder. Sí, ya. Es que eso hice ayer, de hecho, también. Entonces, creo que probablemente tenga el mismo problema. Ah, ok. Entonces, solo creen otro folder y móntelo en ese otro folder. No pasa nada, pero sí, tenemos que aprender todos a hacerlo bien. Okay. Incluyéndome. Okay. Gracias. Claro, el código que puse lo puse en Slack. El código que tiene que correr. Sí, es que todavía tiene la manita. Sí, es que no me está corriendo la última parte, entonces, pero ya, dejo de... ¿Quieres compartir tu pantalla para que veamos? Sí, lo estoy corriendo desde el clúster, pero ya, a ver, se las comparto si quieren, pero creo que ya lo logré, que corriera, porque es que como que me salía un
Acá, ves que me salió como este más y no me lo quería correr, pero ya como que lo hice despacito y creo que es lo que tiene que salir al final. Ah, ya. Es que ese más, si copiaste y pegaste el código de ayer, ese más es cuando R reconoce que tienes más de una línea de código en tu y prompt. Creo que ya lo entonces, logré. Entonces, lo tienes que borrar ese más para que realmente corra. Pues es mejor como correr desde el código fuente, en vez del código que copiaste y pegaste de una sesión. Ok. Mm. Eric, Brenda, Ana, ¿cómo van ustedes? Ana Victoria, Ale. Sí, no me corría, pero ya. Ya pude montar el disco otra vez, ya nada, estoy corriendo el código. Ah, yo estoy tratando de desmontar y volver a montar. Ah, okay. Uh-huh. Okay. Yo estoy corriendo el código, pero mi interés está medio lento. Ok. Sí, sé de que cerré mi compu ayer sin desmontar. ¿Ahorita tengo que tratar de desmontar o dejo esa carpeta? No, ya ahí. Mejoras otra carpeta y lo montas okay. En una carpeta nueva. Es más rápido y acabando la clase reinician sus compus. Okay. A mí me funcionó montarlo en la misma carpeta. Bueno, ¿pero tú lo desmontaste bien ayer? No, igual lo apagué. Así. ¿Pero apagaste tu compu? Sí. Ajá, esa es la diferencia. Si solo la dormimos, pues no se reinicia nada. Okay. Es que la dormí varias ocasiones, pero al final ya en la noche sí la apagué, entonces. Ah, bueno, ahorita hay que ver ahorita trata en otro folder y luego ¿sale? Ya desmontas bien y ya reinicias bien todo. Ma, gracias. No, a mí la verdad no me sale, Leo. Pero. ¿Quieres compartir tu pantalla, Leo? Me da pena porque creo que está súper chapando. Y creo que es porque ayer falta un cacho de clase. Ese es todo el chiste de que cualquier error se anima. Pues yo aquí tengo mi terminal, según yo estoy en el clúster y en mi error del clúster. Y cargué ya las librerías y no me marca error para cargarlas, pero cuando trato de hacer esto de counts, no sé qué, me dice que... ¿Corriste no, la línea 59? ¿Corres la línea 59? Sí. Ah, no. No, sí la corrí, también se te fue. Ah, oye, pero te falta el código, ¿no? ¿Por qué? ¿No la cargó? Ajá, ahí está. Ah, no te creas, ya cargó. Ay, no sé qué pasó. Hace rato también hice eso y me dijo que no. Pero te falta tu script de Data Infrastructure Import. Ah, ¿estás usando el mío como tal? Sí. ¿El original? Sí, ayer hicieron cosas y no las hicieron. Sí, ayer le puse otras cosas en el Playground, en la versión de Playground al mío. Pero digamos, ve a la parte de... Es que no sé qué línea es. Como... Ya cargó. Ah, ya. Pues ya fue. Ok. Sí. Pues dale, ya está. Pero, gracias. No. Pues... bueno, Ale va en camino. Sí. Brenda dijo que el internet está lento. Ana está montando. Eric está montando. Gabriel está montando, ¿verdad? No sé. Me imagino que están todos en Querétaro, ahí con sus caballos. ¿Con sus qué? montando caballos en Querétaro. Ah, ya. Ah, yo quería ir a conocer Querétaro. Sí, la vez pasada ni paseaste nada. Sí, nada más estuve ahí 48 horas, bueno, sí, un poco menos. Bueno, hicimos carne asada. Ay, no me hablen de eso. Pues, Ana, ¿levantaste la mano? Sí, traté de montarlo, pero para saber si quedó bien, ¿puedo hacer algo o...? Pues sí. Te metes a la carpeta y tienes que ver las carpetas. Si no ves carpetas, no está. Ah, ok. Sí, entonces sí quedó igual. Lo hice como Eric, creo que fue. Lo hice sobre la misma carpeta y sí. Y ya quedó. Ah, ok, está bien. Entonces sí estás bien. Va, gracias. Ya lo pude montar.
intenté hacer el mismo comando que hice en la terminal de R, pero en mi propia terminal, y funcionó luego, luego. No sé si sea por algo de RStudio o yo qué sé, pero funcionó luego, luego. Eso puede ser también porque la terminal que usa RStudio no es el mismo programa de terminal que tienes en tu compu. Es otro. Ah, okay. Viene incluido en RStudio. Uh-huh. Incluso he tenido un issue que todavía no han resuelto. Lo hice hace como un año porque la terminal que incluyen en la versión de Windows tiene ahí ciertos errores y no sé qué. Pero esa parte es como así un rabbit hole, un hoyo sin fondo, un barril sin fondo. No, barril sin fondo es cuando tomas. ¿Cómo se dice? Bueno, un hoyo así enorme. Todo el rollo de las terminales. Ok. Entonces, eso es bueno saberlo. Estoy tomando notitas para luego ponerlas en el resumen del día. Pues Ana Victoria ya va en camino, Gabriel va en camino, Ale va en camino. Creo que nada más falta un poquito más. Okay. Les voy a platicar lo que vamos a hacer ahorita en lo que terminan de cargar. El siguiente ejercicio, digamos, ya lo había hecho, ya lo había planeado desde antes. Y es un poquito como, digamos, era una en parte como prueba para ver que practicaran cosas de red de RBase y de RStats. Aunque bueno, ya me adelantaron un poco que les falta un poquito más de práctica en ese lado. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, los voy a dividir en grupos de dos. Y va a haber un grupo de tres porque bueno, es un número impar. Y la idea es que hagan unas grafiquitas usando los datos que tienen del objeto que ahorita están creando y otros datos. Voy a compartirles mi pantalla para que les pueda mostrar los otros datos. Entonces, la idea es hacer una grafiquita donde me muestren cada una de las células, perdón, no sample, células, comparado contra lo que sería la concentración esperada de la de ERCC, que son estas secuencias, chat, qué bueno el chat. Ah. Sofía. No era para aquí. Ok. Entonces va a ser graficar, digamos, el número de cuentas que hubo para cada una de las 92 secuencias de ERCC en cada una de las células comparado con la concentración esperada. Entonces, esto involucra usar un archivito externo donde viene la concentración esperada de cada una de estas secuencias de ERCC. Entonces aquí les puse la liga de ese archivo, que es una tablita y eso la vamos a poder leer con R directamente desde el URL. No la tienen que bajar ni nada. Nada más que es un poquito complicado a veces leer tablitas así. Porque si se fijan, aquí viene el número del renglón en la primera columna. Pero no hay un nombre de columna que diga así a número de renglón, ¿no? Sino que tienen que fijarse en eso. Ahora vienen varias columnas. Una se llama Resort ID, otra es ERCC ID, otra es Subgroup. Ah, perdón. Creo que Resort ID es esto, 1, 2, 3, etc. El ERCC ID es esto de
ERCC-00130-0004, etc. Esos nombres los van a necesitar usar porque son los mismos nombres que tenemos en nuestro objeto. Nada más que tales no vienen en el mismo orden. Y lo que quiero que grafiquen es la concentración en el mix 1, que viene en atmos por microlitro. Que son estos números de 30,000, 7,500, 1,875, etc. Entonces, un primer paso es lograr leer esta tabla, ¿no? Una vez que tengan esta tabla leída, y para eso hay varias funciones que pueden buscar con read apropos, por ejemplo, apropos y la palabra read. Aquí salen varias funciones que vienen así de diferentes formatos. Aquí les voy a adelantar cuál tienen que usar. Digamos, una que pueden usar se llama read the lim. Esta función de readLim tienen que dar el nombre del archivo, que en este caso va a ser el URL, que es lo que separa cada una de las columnas, que en este caso son tabs, entonces esto no lo tienen que cambiar. Pero tal vez iban a tener que usar otros argumentos de readLim para poder leer toda la tablita. Entonces, una vez que logren leer la tablita, lo que van a tener que hacer, les voy a poner los pasos en Slack. Tienen que leer la tabla primero. Luego el siguiente paso es usar los ERCC ID. Tienen que usar los ERCC IDs para alinearlos con la información que tenemos en SI. Después de que alineen eso, entonces luego tienen que usar plot para graficar las esto de la concentración en mix 1 contra lo que tengamos en las cuentas de nuestro de ERCC de nuestro objeto, ¿no? Entonces ese va a ser el ejercicio. Pero este quiero que lo hagan en pares. Un grupito de tres. ¿Dónde están todos ustedes? ¿Cómo van Ale, Ana Victoria, Eric y Gabriel? Ya corrí todo. Ya casi acabo yo. ¿Esa fue Ana Victoria, creo? Sí. Okay. ¿Hay que correr todo el código o qué parte hay que correr? Pues tenían que tener ya el objeto armado. Lo que está en amarillito, ¿no? Ajá, es lo que les puse en el Slack. Las líneas ahí. ¿Intentaste entonces hablar, Gabriel? Pero estabas muteado. Sí, ya. Entonces ya está. Ok. Bueno, les voy a dividirlos en grupos. Y bueno, yo me puedo meter a cualquiera de los grupos y digamos, ahorita trabajen primero nada más en leer las tablitas. Una vez que terminen de leer la tabla esta de las concentraciones de ERCC,
usen otra vez el formato Zoom para levantar el yes, para saber que ya logramos esa parte. Entonces, a ver, automáticamente. Ya. Regresamos todos. Bueno, muchas gracias, Ale. Hola. Okay. Padre. Sí. A ver, ¿ya están todos? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok, les voy a mostrar mi respuesta. Creo que casi todos llegaron al final o estuvieron o cerquita. Pero, digamos, como vieron, fue un ejercicio de un montón de funciones de R, ¿no? Y entonces ojalá sirva un poquito también de repaso de qué hacer. Entonces, ya les había pasado el código para leer la tablita. Que eso, la tablita, digamos, vive en este URL de HTTPS Tools, etc. Y ahora, aquí hay como diferentes formas de hacerlo. Una es usar el argumento de as.is, que eso dice, no quiero que me cambies nada de cómo son cada una de las columnas. Y ahorita si veo qué columnas tengo, lo puedo hacer con sapply, mi objeto, y luego la función class. Me dice, mira, o sea, tengo aquí una columna que se llama de tipo entero, otra de carácter, otra numérico y así. Si no usan el as.is equal true, o si no usan el argumento de en vez de esto, si usan el default de strings as factors igual a true, en vez de false, voy a cambiar esto para que vean cómo se ve. Así como aquí, si no hacen eso, nuestros IDs, digamos, bueno, eso estoy leyendo. Lo voy a leer más básico, perdón. Si nada más lo leo con readLim, con todos los argumentos así default. Uh-huh. ERCC.id viene de tipo factor. Y eso afectó a uno de los equipos. Porque después en la prueba que les puse de identical no le salía false, porque en vez de ser carácter era un nivel factor, ¿no? Ahora, yo como lo tengo al final todo, puedo usar, por ejemplo, strings as factors igual a false. Y todo está bien. O puedo usar el as.is igual a true. Aquí hay diferentes sabores, digamos, de cómo hacerlo. Pero una vez que tengo la tablita, yo asigné los valores de la segunda columna, aquí en row.names igual a 2, los asigné a los nombres de los renglones de mi tabla de ERCC-info. Esto, digamos, no era absolutamente necesario, pero es una forma de hacerlo. Ahora después, esta tablita, siguiendo sus dimensiones, tiene 92 renglones y 6 columnas, ¿no? Porque eso hay, solo este proyecto definieron 92 secuencias de ERCC, que son las que puedes comprar en un tubito y ponerle, digamos, echarle como si fuera sal a cada uno de tus tubitos antes de hacer las preparaciones de librería, para verificar que todo funcione. Ahora, nuestro objeto, digamos, es ese, ¿no? Ese tiene 46,000 genes que medimos a lo largo de las 192 células que tenemos, ¿no? Si vamos a nuestro alt experiment, ese tiene 92 secuencias de ERCC. A lo largo de nuestras 192 células. Entonces aquí es cosa de ver, ok, de encontrar qué es lo que necesitamos alinear, ¿no? Para que todo cuadre.
Entonces, si vemos aquí los nombres que le pusimos al ERCC Info, que son estos de ERCC-001-130, etc., podemos checar también cuáles son los nombres de los renglones de nuestro objeto alt experiment. ¿No? Y si se fijan, es como el mismo formato, pero no vienen en el mismo orden. Aquí tenemos, por ejemplo, en uno, en nuestra tabla de la página web, el segundo renglón es el 0004, y en nuestro otro objeto vienen como en orden numérico. Si se fijan, es como 0002, 0003, y luego el 4. Entonces no vienen en las mismas posiciones. Entonces aquí hay dos formas que podemos hacer el alineamiento. Tenemos que escoger cuál va a ser como nuestra referencia. Si va a ser nuestro objeto de alt experiment o si va a ser la tablita de internet. Como la tablita de internet es más sencilla, es mejor usar como referencia nuestro objeto grande de ERCC. Si no, tenemos que asegurarnos que el objeto padre, el objeto SI, objeto madre, esté en el mismo orden. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a usar como referencia los nombres de nuestro alt experiment. Y lo vamos a comparar contra los IDs que tenemos en nuestra tablita de internet. Ahora, para checar que todo funcione, podemos hacer table is.me del output de M. Ah, que todavía no he hecho. Aquí sí que vamos, si lo quiero hacer de forma programática, puedo usar la función stop if not all table is in the M. Donde digo que todos tienen, los niego, ¿no? Ups. ¿Para qué es eso de stop if not all? Hice mal mi sintaxis, perdón. Esta función de stop if not, esto es similar a hacer un if, tu condición, si todos no son MA, usar la función stop, que es la que lanza el error. Y bueno, ahí le podemos poner un mensajito diferente al nuestro. No, ¿qué hice mal? Perdón, es que es if not, que es con un no al inicio. Ok. Entonces, eso es como una forma, si lo quieren hacer así en como de forma automática. Pero lo que queremos ver es que todos los, que todo lo que salga del table sea falso, ¿no? Que todo nuestro objeto M, que todo tenga numeritos, ¿no? Teniendo eso, ya podemos, alinear nuestra tablita que sacamos de internet, ¿no? Y aquí podemos checar que todo funcione usando identical. Lo voy a poner aquí en un stop if not. Entonces ya está todo alineado. Ahora, aquí hay diferentes formas de hacerlo. Uno era como usar las cuentas que venían como tal. O yo aquí lo que estoy haciendo es estoy creando, si nos fijamos en nuestro alt experiment, nada más aquí en A6, nada más viene counts. Yo aquí creé los normalicé con skater log norm counts, ¿no?
Aunque viendo sus gráficas, creo que dice la cosa incorrecta. Pero creo que sus gráficas serían mejores que las mías. No voy a cambiar mi respuesta. O esa es la forma que ustedes hicieron. Creo que ni siquiera usé lo de los locans, perdón. Ahora ya que está todo esto, necesitamos hacer la gráfica para una sola célula. Entonces, aquí es donde les decía que hagan así como I igual a 1, ¿no? Y por un lado, en ERCC Info, en la columna esta de Concentration y Mix, ahí vienen todos los valores numéricos de la concentración esperada. Por otro lado, necesitaba sacar la información de las cuentas para ERCC para una sola, para una sola célula. Entonces, eso lo puedo usar con la función counts, que es lo mismo que usar assay altxp sce ercc counts. Bueno, perdón, aquí imprimí toda la matriz. Nada más que más la célula I. Esos son los mismos valores. Entonces, queremos graficar eso contra la concentración esperada, ¿no? Entonces, tenemos la versión básica que teníamos. Aquí. Ese paréntesis. Tenemos. Aquí va a ser la versión básica de la imagen. Y aquí ya tenemos como unos nombres muy largos en los ejes X y Y, ¿no? Entonces ahora ya aquí viene la parte de cómo mejorar la interfaz gráfica, ¿no? Que es donde ya podemos decir, ok, vamos a hacer un XLab que va a ser podemos así anotar qué es lo que viene en cada eje. Usando los argumentos XLab y YLab, ¿no? Eso todavía viene como bastante difícil de comparar. Entonces lo podemos hacer como log de uno contra el otro. Y eso es porque tenemos como muchos valores concentrados cerca de 0,0. Entonces, esta es otra versión. Ahí. La versión que es aquello de otro lado es esta. A ver. Entonces, me faltó aquí arreglarlo un poquito, perdón. Es mi log 2.
sí me salió. Esta es otra versión. Este. Lo ponemos como el logaritmo, pero la concentración original la multiplicamos por 10 y luego le agregamos 1. Este. Y ahora esta versión, digamos, o cualquier versión que ustedes quieran, la pueden poner dentro de un for loop. Y esto lo podemos hacer, que haga una secuencia a lo largo. Aquí lo tengo nada más para 2 células. Entonces, si ya lo quiero hacer para todas y lo quiero guardar en un PDF, puedo decir así como PDF, este... Pongo aquí mi for dentro del PDF. Luego uso la función def.of para imprimirlo. Y aquí tengo que sacar cuál es el número de células que tenemos. Que es el número de columnas que tenemos en el objeto de sí. Y ya si corro esto. Una vez que termine de correr. Estaba corriendo todavía. Voy a poner aquí un mensaje. Vamos para ver si sí está avanzando. Se avanza, pero es un poquito lento. Bueno, tal vez no debía haber imprimido las 192 células, pero ahí va. Este. Entonces, el chiste de hacer este tipo de imágenes y tenerlas todas en un solo PDF es que puedes rápidamente como explorar en el PDF todas las células y ver si hay algún problema específico. Y eso es algo que Rafael Irizarry, con quien Ana Betty fue a trabajar un rato y que fue la persona que me reclutó aquí a Baltimore, este, es algo que le gusta mucho hacer a él, que es este, hacer un PDF donde grafica los datos de todas sus muestras y rápidamente así los explora para ver si hay algún error, ¿no? Si hay algún patrón de error como importante que no hayan visto antes, ¿no? Este, o simplemente para tener idea de qué modelo estadístico usar para luego modelar los datos, ¿no? Entonces... ya terminó. Aquí ya, ya puedo como rápidamente ver todas las imágenes, ¿no? De las 192 células. Y pues muchas están como cerquita de la diagonal, ¿no? Este, aunque hay varios como ceros al inicio. Y eso debe ser porque los que son como de concentración muy bajita, ¿no? Con casi todos los ceros que esperábamos, este, X. Ajá. Todos estos de la concentración esperada, de muy bajita, no están saliendo secuenciados. Y eso es como normal porque, pues porque estamos generando muy poquitas lecturas por cada célula, ¿no? Una vez que ya tenemos como concentraciones más altas, ya los empezamos a medir en todas nuestras células. Este, entonces aquí puedo ver rápidamente así todas las 192 células y darme una idea de cómo está todo, ¿no? Aquí en general digamos que pinta bien, ¿no? Da lo que esperábamos, da la tecnología de cómo funciona esto. Entonces este, voy a subir estos cambios que hice a mi playground.
Y no sé si tengan alguna otra duda ahorita de cómo fue todo este proceso. Creo que les gustó a todos el trabajar en pares, pero no sé. Sí, estuvo padre. Sí, estuvo bien. Sí. Ok. Bueno, nos comimos ya un descansito y tiempo del segundo descanso. Entonces voy a juntar todos los descansos que nos comimos. Y nos vemos en 50 minutos, en 45 minutos, bueno, 50 minutos, que serían las 12:05 para ustedes, creo. Sí. Sí. Nos vemos a las 12:05. Ahí. Yo voy a regresar como unos 5 minutillos antes para ver si tienen algunas preguntas. Pero sí, estírense, coman algo. Sí, gracias, Leo. Y Ana Betty nos va a hacer una versión en ggplot. Eso nos prometió por ahí. Ah. No, no es cierto. Ana, es que cuando hablé con Ana, Ana así, ah, ¿y por qué Base? ¿Por qué no es ggplot? No, yo dije, yo no, ya se me olvidó Base. También se puede ir con ggplot. Nunca se olvida. Sí. Ahora sí que hay varias formas de hacer estas gráficas, ¿no? Pero bueno, si tienen alguna duda, mientras escribanla en Slack o algo así. Si no, pues nos vemos en 50 minutos. Voy a dejar de grabar. Hay cosas en el chat que no vi, perdón. Estuvimos cerca. No sé qué fue el O, cierto, pero... pero bueno, suena que estuvieron todos bien. Es que creo que era privado, pero no sé por qué se fue para todos. Ok. Apenas vi. Sí, yo estaba intentando entender por qué. ¿Cuál era el contexto del mensaje? Bueno, nos vemos en 50 minutos. Pero de hecho esto está al revés. A lo mejor por eso me dio el error. El eje X son las cuentas, entonces aquí le pasé el mínimo de todos. Y luego el eje Y tiene que tener también su mínimo y máximo. Luego le puse un alfa para que se vean más. Si hay alguno que esté sobrelapado, se pueda distinguir. Luego cambié los nombres. Bueno, le asigné el nombre a la célula, al plot, para que tenga el nombre de cada célula. Y el eje X, cambié los nombres de los eje X y eje Y en estas partes. Y luego ploteé una línea roja. Entonces... vamos a ver si... lo haces para un i, ¿sale? Sí. Entonces... pero no le puse PDF. Porque estás en el cluster. Sí. Entonces, denme un segundo para descargar el... Ahí hay Isaac, perdón. Y entonces mi gráfica queda así. Bravo, bravo. Y lo podemos hacer para todos. Sí, bravo. Entonces, para todos igual le puse el error de mensaje que pusiste en Slack. Bueno, no, que pusiste en el Git. Vamos a ver si es cierto. Okay.
Yo les voy a mostrar mi pantalla mientras. Sí. En lo que corre el de... ¿Paro? Sí, ahorita vamos regresando a la tuya. Okay. Voy a mostrar mi solución en lo que corre la tuya. Hice unos pequeños cambios a mi respuesta. Esta parte de calcular los límites de X la saqué del ciclo y lo asigné a un objeto. Porque esta parte es la que toma algo de tiempo calcular. Y entonces al sacarla del ciclo, ya corre todo más rápido. En la versión original y en la respuesta de ggplot. Y luego tenía mal etiquetado mi eje X. Ahora mi versión con ggplot, yo estoy usando los paquetes, el ggplot 2 y el caboplot. Lo que voy a hacer es similar a lo que está haciendo Ana Betty, que estoy usando un ciclo del apply, donde va a incrementar mi función i por cada, digamos, número de células que tenemos. Otra vez imprimo en qué célula estoy. También creo mi tablita similar a la que está haciendo Ana Betty. Lo único es que aquí yo estoy multiplicando por 10 la concentración original. Antes de hacer el más 1. Y estoy usando logaritmo 2 en vez del logaritmo base. Digamos, es similar a lo de Ana Betty. Luego hago el ggplot. Aquí no estoy dando los límites que le está dando Ana. Luego uso el g-on-point. Etiqueto el eje X y el Y usando las funciones xlab y ylab. Limito el eje X usando la función xlim. Le doy mi linita roja que empieza en 0 y tiene un slope de 1 con el segundo tipo de línea, que es básicamente lo mismo que hizo Ana, pero con otra. O sea, yo estoy usando color en vez de color con la U. O sea, las dos versiones funcionan. Estoy usando la función ggtitle para ponerle el título. Todo esto lo hizo el xlab, ylab y ggtitle. Lo hizo Ana con la función labs, que es como similar. Y luego estoy cambiando el theme, los colores, digamos, de ggplot, usando la función theme black-white. Y estoy aumentando el tamaño de base de los puntos a 12. Yo no usé la fablending que usó ella. Ahora corro todo esto en mi ciclo de la apply y guardo todas las imágenes, todas las gráficas en un objeto que le llame plotlist. Y después hago un solo PDF, que aquí le puse ggplot version. No estoy usando dingbats, y esto es básicamente ya después, como cuando quieren luego editar una imagen, un archivo de PDF hecho con R, si lo quieren editar con Adobe Illustrator o algo así para un artículo, es mejor que no usen el dingbats, que por default es verdadero. Luego, tenemos 192 células, entonces las voy a graficar en 10 columnas. Y para que tengan suficientes renglones, voy a tener 20 renglones. Y cada uno lo estoy haciendo multiplicando por 5 pulgadas, ¿no? Entonces voy a hacer un PDF enorme. Y imprimo ese PDF enorme usando la función plotgrid del paquete kaoplot, donde aquí le digo que tengo 10 columnas. Y el objeto resultante es este PDF enorme. A ver si termina de cargar. Ahí está. Donde aquí puedo ver así de golpe todas, ¿no? Aquí puedo ver así como todas las muestras de golpe si quiero, ¿no? O puedo hacer como zoom a una en particular. Y ya. Es otra versión. Entonces voy a... Oye, Nito, ¿por qué le asomaste uno? Se me perdió en eso. Les sumo uno. Mientras quieres, me compartieron en tu pantalla de ti. Les sumé uno para... Por si es que tienes un cero. Ajá. Para que no sea... Logaritmo de cero es infinito. Ah, ya, por eso. Ok. No porque... O sea, pero porque... Nada más porque luego no sumaste el uno al expectancy, ¿no? Sí, perdón, sí, le sumé uno a los dos.
Nada más que sí, de okay, concentración pues, esperada lo multipliqué por 10. Ah, antes ok. Antes de sumarle va. Uno. Ok, va. Y eso, gracias. Eso es no, este... Como que no me pasa. Nada, eso que esté más cerquita en la diagonal, creo. Ajá, ok. A ver, tú. Me sigue saliendo un poco... O sea, no sé, el PDF no... No lo puedo descargar. Es que tal vez ya lo habías empezado, ¿no? Tal vez tienes que usar más dev.offs para realmente ajá. cerrarlo y ahora sí volver a correrlo. Si es que tuviste una versión que empezó a correr, tuvo un error y nunca terminó. Ok. Uh-huh. Pues te conviene sacar de ciclo 4 esa parte de los límites de X. Ok. Porque eso lo hace mucho más rápido. Uh-huh. Okay. Bueno. Este... Vamos a continuar. Pues sí. Pues esto no será para mostrarles que sí se puede con ggplot. Y digamos, les va a servir más de referencia a futuro si quieren comparar cómo fue la versión de RBase y la versión de ggplot 2. Cualquiera de las dos funciona. Yo, la verdad, para mi trabajo uso las dos formas de graficar. Así que dependiendo qué código tengo que puedo modificar rápidamente para hacer la imagen que quiero. Muy bien. Entonces, estábamos en single cell, ¿no? Entonces, ahora sí, continuando con las diapositivas de Peter, de Pete. Lo que ahorita el ejercicio que hicimos, creo que fue a Mónica y a Brenda que les dije esta analogía. Teníamos como tenemos nuestro objeto SCE, que es de esta colección de tablas, ¿no? Pero ligado a ese, vía el Alternative Experiment, tenemos otra segunda colección de tablas, ¿no? Entonces era como algo de Inception, todo lo que estuvimos haciendo. ¿No? Sí, creo que fueron ustedes, ¿no? Mónica y Brenda. Sí. Pero hay otra parte que es cómo llegar al single cell experiment, ¿no? Entonces, si vemos la imagen del workflow, está esta parte de leer los datos a R, import to R. Entonces, aquí realmente no vas a revisar cómo puedes hacer los diferentes procesamientos, ¿no? Hay diferentes programas para eso. Pero sí vamos a revisar, digamos, rápidamente código que podemos usar para leer los datos, ¿no? Entonces, hay diferentes herramientas comúnmente usadas. Una se llama Cell Ranger, que esa es de la compañía 10x Genomics, que en realidad es como un wrapper. No sé cómo decirlo en español, una envoltura. No, eso suena raro. En realidad, Cell Ranger lo que está haciendo es que corre otro alineador que se llama Star. Y hace otras cositas. Pero bueno, te da cierto formato de archivos y esos los podemos leer usando la función de read10xcounts del paquete droplet to tils. Hay otro programa que se llama Single Cell Pipe. Entonces, con el paquete single cell pipe podemos leer esos archivos. Puede que los tengas así en toda una colección de diferentes archivitos. Entonces, ahí tenemos que empezar a usar funciones como readlim, que ya usamos hace poquito para leer datos del internet. O fread de data table, que es una función que lee muchísimo más rápido datos que read.readlim. O, digamos, el paquete scatter tiene otra función. El paquete Matrix también tiene otra función para leer una matriz grande de ciertos archivos. Y si ya te dieron archivos de otro formato, pues aquí dice Pit ¿cómo se dice swearing en español? Pimienta madre es muy seguido. Sí. Entonces, una versión es si corrieron Cell Ranger. Creo que fue Eric, ¿sí? ¿Cómo dijiste que se dice? Maldecir, ¿no? Ah, sí, maldecir, cierto.
Una misión es que corrieron Cell Ranger, que esa va a ser como la más común. Y entonces es como un ejemplo de eso, donde vamos a usar el paquete de BIOS File Cache para almacenar los datos y crear un caché de tal forma que cada vez que corramos ese código no tengamos que volver a bajar los datos, ¿no? Eso fue parte de la configuración que hicimos ayer. Pues aquí hay... Perdón, ¿qué es cache? ¿Qué es cache? La palabra cache significa como tesoro, así como un tesoro de los piratas, ¿no? Pero en este sentido es una carpeta donde creamos con una pequeña base de datos de archivos que hemos bajado del internet. Y en este caso estamos usando el paquete de BIOC de Bioconductor, que crea una pequeña basecita de datos para archivos que los que quieras, ¿no? En este caso, queremos bajar a este punto tar.gz. Pero nada más lo queremos bajar una vez. No queremos que cada vez que corramos este código tenga que bajar la matriz, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos usando ahorita en el curso, porque yo ya bajé estos datos en el cluster y ayer configuramos para que usen esos datos, para que ustedes no los tengan que bajar. Si no, tarda así como varios minutos en descargar del internet estos archivos cada vez. ¿Sí respondió la pregunta? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, estas funciones de BIOC File Cache es para bajar esos datos. Una vez que ya los tenemos, tenemos que descomprimir ese archivo del .tar.gz y eso lo podemos usar con la función onTar. Y lo vamos a descomprimir en un directorio temporal de R, de tal forma que una vez que se salgan de su sesión de R, esos archivos se borren, ¿no? Porque ahorita nada más necesitamos descomprimirlos, leerlos y ya después ya no nos importa. ¿Cómo los leemos? Digamos, aquí vamos a buscar en nuestro directorio temporal dónde están los archivos que acabamos de descomprimir, que tienen este nombre de filter feature barcode matrix. Y después de eso, usando el paquete de dropletutils, los vamos a leer con la función read10xcounts. Entonces, yo ahorita voy a correr eso. Está cargando el paquete y está leyendo los datos. Tarda un poquito porque eso sí es como un... o sea, es un experimento real, ¿no? Que estamos leyendo. Y una vez que termine voy a preguntar qué tan grande es. En lo que lee... Ah, ya terminó de leer. Entonces es un archivo que al final es de 130 megas. Y tiene aquí su hash de counts. Tiene 33,000 genes y 7,200 células. ¿Podrías hacer un poquito más grande tu terminal, por favor? Se resistió. Gracias. Entonces aquí ya leímos estos datos que el ejemplo nada más era mostrar que venían de archivos alineados con Cell Ranger, ¿no? Si corren SCPipe, es otra versión. Aquí hay unos archivos generados por esa herramienta. Y otra vez los vamos a poner en el caché con BIOC File Cache. Los descargamos. Estos son un .zip en vez de .tar.gz. Entonces tenemos que usar la función onzip para descomprimir los archivos.
otra vez lo queremos hacer en nuestro en un directorio temporal. Del directorio temporal vamos a buscar estos archivos, ¿no? Y usando el paquete scpipe podemos correr la función create single cell experiment object por directorio y le vamos a dar el directorio. Entonces ahorita voy a correr eso. Ya tengo los datos bajados, entonces simplemente está extrayéndolos del cache a un directorio temporal. Aquí dentro del directorio temporal está el folder sys-seek-script-master. Adentro está el folder data, adentro está este otro folder y luego este otro folder rpi10, que ese es el directorio que tiene los archivos que queremos leer, que tiene aquí una tablita CSV y otra y un directorio de stat. Descargo aquí el scpipe y con esta función de create single cell experiment by dir me va a cargar ese objeto. Que ese es de 31 megas, ese es más chiquito el ejemplo. Si vemos también tiene su ACID counts, ese tiene 19,000 genes a lo largo de 383 células. Y este no tiene nada de alt experiments. El otro creo que sí tenía. No tenía. Perdón. Entonces es otro ejemplo de cómo cargar datos ahora de single cell pipe. Ahora, si tienen aquí toda una colección de archivos, pues tienen que averiguar qué es cada archivo, si está en el buen formato, todo ese rollo, que eso es lo que estas otras funciones asumen. Pues aquí hay un ejemplo donde Aaron Loon subió a Array Express una serie de archivos. Aquí está el archivo de las cuentas y luego está otro archivo con la información de las células. Entonces, usando otra vez BYC File Cache, vamos a descargar esos datos del internet. Y después de descargarlos, aquí ya los tengo en el cache y ustedes también en el cluster. Ahora podemos decir, vamos a crear aquí un archivo temporal que se llame loon-counts. Y en ese archivo temporal vamos a descomprimir los archivos de datos, o sea, este zip que estaba en Array Express. Y veamos qué datos tiene. Venía con 4 tablitas separadas por tabs, TSVs. Así que dice Counts Calero, Counts Liora y con 2 fechas diferentes. Supongo que eran sus colaboradores o algo así, esos nombres. Y ahora sí, tenemos que leer los datos. Aquí vamos a hacer la función readLim para leer la tablita de Count Calero. Hay que saber bien cómo leer esa tablita, ¿no? Con el header true, que los nombres de los renglones vienen en la primera columna. No queremos que nos cambien los nombres de las columnas, ¿no? Perdón, muy rápido. Luego hay que decir que aquí viene la longitud de los genes en esa columna. Lo demás lo volvemos una matriz, le quitamos esa primera columna. Todo esto, como pueden ver, aquí tienes que saber muy, muy bien cuál es el formato de esta tablita y qué significa cada cosa, ¿no? Entonces aquí la notación de -1 es para eliminar columnas, ¿no? Entonces aquí estamos eliminando la primera columna, que es donde venía la longitud del gen. Pero la demás información ahora sí son las cuentas, que es esta loon.counts. Lo voy a crear yo también aquí en mi compu, ¿no? Vamos aquí a explorar los primeros 3 renglones en las 3 primeras columnas. Si no me equivoco. No, aquí viene
Los nombres de los renglones son los genes, los nombres de las columnas son las células, ¿no? Pero eso nada más son las cuentas. Ahora tenemos que leer la información de las células, y eso hay que leer con read-elim. Ahora sí que los datos, ¿no?, de las columnas. Y luego vamos a usar el paquete S4Vectors para convertirlo en un data frame con mayúsculas, que es lo que le gusta al single cell experiment. Pero después no vienen en el mismo orden, ¿no? Entonces otra vez hay que usar match para alinear todo, ¿no? Esto fue lo que hicimos nosotros en el ejercicio de ERCC, ¿no? Pues voy a hacer eso también. Y después, ahora sí hay que construir la información de los genes. Ahorita no, lo único que tenemos es la longitud de los genes. Entonces se lo voy a poner aquí con data frame, longitud genes. Y ahora sí, finalmente podemos crear nuestro single cell experiment object con todos estos datos, ¿no? Y tiene 46,000 genes medidos a lo largo de 96 células. Pues si se vean, fue un montón de trabajo poder leer esos archivos, ¿no? Y eso es porque me los venían en un formato así al azar, ¿no? Y tienes que saber muy bien cuál es el formato de cada archivo que te dieron, ¿no? Pero se puede, ¿no? Aquí, en resumen, ¿no?, ya vimos que nuestro objeto principal, ¿no?, este es así como el objeto madre, tiene nuestra tablita de información de genes en verde, tiene la carpetita de información de las cuentas en azul, que puede tener varios, tiene la información de las células en naranja, y luego podemos construirle información extra de los PCAs y demás en las tablitas moradas. Incluso le podemos añadir otra colección de tablitas, ¿no?, como en Inception, que esos son los Alternative Experiments, que comparten algo de información, ¿no? Entonces, si quieren analizar datos de single cell RNA-seq usando R, pues realmente usen este paquete, el Single Cell Experiment. Ha sido la labor o el trabajo de muchas personas, y me han realmente dedicado muchas horas y esfuerzo para asegurarse que todos los diferentes paquetes de Biconductor puedan trabajar con este objeto, ¿no? Esto si quieren vivir en el mundo de Biconductor, donde hay como más de 70 paquetes. Y así pueden colaborar fácilmente. Ahora, si realmente necesitan usar otras herramientas como CERAP, que es un paquete de R que vive en CRAN y que los autores no quieren subirlo a Biconductor, y usan, ellos definían su propia clase de objetos y sus propias funciones para accesar los datos y todo eso, pues ahora sí que lo pueden hacer, pero pues ya no hay forma rápida de intercambiar entre un objeto y el otro, ¿no? Y eso es porque pues hay como más historias de, digamos, de drama detrás entre los diferentes programadores. Pero Seurat decidió que ellos iban a hacer su propia cosa. E incluso entre ellos, Seurat estaba la versión 2 y luego la versión 3. La versión 3 no es compatible con la versión 2. Entonces ellos hicieron su propio, digamos, relajo por ahí. ScanPy es de Python. Y luego Ana Betty tenía la mano levantada. Sí, precisamente sobre Seurat. Creo que es lo más ocupado, ¿no? En single cell RNA-seq, al menos, no, es lo que más he escuchado que la gente ocupa, y que, sobre todo para normalización, no sé cómo en Bioconductor, a lo mejor para leer y todo el formato ya más establecido, en Bioconductor sí está mejor, pero para normalización, creo que Seurat está bastante fuerte, o sea, sí, creo que Seurat está muy bien posicionado. Sí, el problema de Seurat es que es como una cajita negra. No puedes cambiar cosas. Y digamos, la ventaja que tiene Seurat es que ellos han intentado implementar funciones para todo, ¿no? Desde leer los datos, procesar y así. Todo. Pero es un solo paquete. Entonces la gente ubica más ese nombre
versus los paquetes de Bioconductor que tal vez son especializados en una sola fase. Uh-huh. Entonces, sí, con Sora nada más tienes que tal vez aprender un solo paquete. El problema es que no es compatible con lo demás. Entonces, no siempre tiene los mejores métodos. Tiene unos métodos implementados. Pero digamos, el mundo de Bioconductor te permite desarrollar tal es el mejor método de quality control y ya, ¿no? En cambio, Cerate ellos escogieron uno para cada cosa. Y desde Bioconductor existe como el esfuerzo de querer generar alguna función donde te conectes, porque la información ahí está. También tienen PCAs, también guarda toda la información. O sea, es la misma información en otro... A ver, voy a parar esto, porque... digamos, aquí el problema es del lado de los desarrolladores de Serat. Ellos, el jefe del laboratorio dio una plática en el Congreso de Bioconductor en 2014 y le preguntaron si estaba interesado en juntar esfuerzos y todo, y él dijo que no. Entonces, ahí murió esa parte. Ok. Eric. ¿Por qué? O sea, ¿podría usar, por ejemplo, todas estas funciones y para datos que no sean single cell? O sea, ¿podría tratar simplemente en lugar de células? O sea, en lugar que las columnas de A6 fueran células, las puedo contar como si fueran samples, ¿no? ¿O por qué esto es solo para single cell? Se llama single cell porque fue desarrollado teniendo en mente que no ibas a necesitar estas tablitas moradas, ¿no? Donde reduces las dimensiones de algo muy grande. En realidad, single cell experiment, el paquete de single cell experiment, ese está construido encima de otros paquetes. El paquete como original es el summarized experiment. Ese define muchas de las funciones que hemos estado usando. Voy a ver nomás aquí su viñeta. Define un escenario muy similar de una tablita de información de los genes, varias tablitas de cuentas, información extra, información de las muestras. Pero este no tiene toda la parte de las tablitas moradas, ¿no? Entonces, este de singles, de summarized experiment, lo expandieron para poder... para que pudiera manejar los datos de single cell experiment, de single cell, perdón. Pero también lo usan otros. Hay otro que se llama time series experiment, variant experiment. Hay uno que se llama multi-assay, creo. Sí, multi-assay experiment, LUM experiment. O sea, esto es como la infraestructura original sobre la cual varios han expandido las funciones que necesitan. Ahorita, por ejemplo, para lo que es de spatial transcriptomics, se está hablando de tal vez hacer un spatial experiment, ¿no? Un paquete que pueda manejar los datos de spatial transcriptomics, porque esos tienen también, necesitas tener información, voy a ir a lo de la primera clase. Introducción. Ahí necesitas almacenar la información histológica del tejido. Que eso. Esta información de la imagen detrás. Entonces, esto también lo tienes que almacenar en el objeto. Y hay como hay discusiones de cómo hacer esto de forma más eficiente y así. Pero, pues, básicamente, esta estructura se puede reusar para muchos dominios, ¿no? Single cell experiment, nosotros lo usamos para este rollo de spatial transcriptomics porque también teníamos datos muy grandes, que eran 33,000 genes por 47,000. En vez de células, eran spots, puntitos, digamos. Entonces, es igual, bastante grande. Y ahí podemos usar cosas que se han construido para manejar datos grandes, que ese es el caso de single cell experiment. O sea, nuestros ejemplos son pequeños. Hay ejemplos así de
de 100,000 células, o incluso de hasta de 1,000,000 de células, ¿no? Entonces, imagínense tener unas matrices así enormes, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de herramientas que se han construido para el single cell experiment, ¿no? Muy bien. Pues continuando, aquí sí ha habido algo de esfuerzo del lado de un doctor de cómo manejar los datos de CERAT, pero ha sido como muy frustrante para la gente del lado de un doctor, porque como ellos no quieren jugar con Bioconductor, nunca avisan cuando van a hacer cambios ni nada, ¿no? Entonces, es muy molesto cuando tienes que escribir código porque alguien más cambió el suyo y de repente el tuyo rompió y nunca te avisaron que iba a cambiar. Vimos también cómo leer los datos de diferentes lados, ¿no? Usando Droplet Sutils, SciPy, y otras funciones, ¿no? Pues hasta ahorita ya tenemos nuestros datos, ya completamos esta cajita morada y lo que sigue es esta cajita de Quality Control, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta sobre esto de Data Infrastructure. ¿No? Ok. Entonces, voy a cerrar esto. Ahora mi playground. Voy a empezar ahora sí la tercera. El archivito para la quality control. Voy a reiniciar mi sesión de R para que esté todo limpio. Entonces aquí yo digo, hay que copiar el código de quality control del repositorio principal del curso. ¿No? Me salto algo de la parte de las diapositivas y aquí vamos a copiar. Entonces, los voy a poner en Slack. Copio eso y vamos a abrir el tercer conjunto de diapositivas. Otra vez les recuerdo que esto está basado en muchas herramientas de Bioconductor. Y vamos a abrir las diapositivas de Pete. Su nombre es Peter, pero le gusta que le digan Pete. ¿Ya todos abrieron las diapositivas? ¿O pueden ver las mías? Mi pantalla, digamos. Sí, podemos verlas. ¿Ahí? Sí, se ve. Entonces, ahorita ya tenemos los datos leídos en R. Y lo que sigue es... poder, digamos, empezar a usar estadística, ¿no? Para asegurarnos que los datos que estamos usando son de alta calidad. ¿Cuál es la motivación de esto? La motivación es que si tienes datos chafas,
puedes usar lo que quieras, ¿no? Cualquier método así súper chido, así que no, este es el mejor método del mundo, pero pues vas a obtener lo mismo, tal vez un poquito disfrazado, ¿no? A mí me gustaron mucho los emojis que usó Peter para esas diapositivas. Cuando vi que usó todo esto, dije, no, ya no voy a hacer las mías otra vez. Voy a usar las suyas. Vi que Ale hizo manitas así. Entonces, ¿cuáles son las razones de por qué puede estar chafa estos datos o no óptimos, ¿no? Ahora sí que hay varios problemas en la generación de los datos. Uno puede ser que tus células, como tal, estén rotas y eso, y pueden no estar rotas así completamente, pueden simplemente estar un poquito más porosas, de tal forma que tal vez escape el RNA mensajero, y ya entonces pues, ya no lo midas bien. O si están completamente rotas y que todo tu RNA mensajero se fue por otros lados y ya no hay nada, ¿no? Puede haber fallas en la preparación de las librerías, ¿no? Puede ser que la transcripción reversa sea ineficiente, entonces obtengas menos datos. Puede ser que obtengas un montón de datos, un montón de lecturas, pero que son más bien errores de amplificación en el PCR, donde tal vez un par de secuencias son las que más se amplificaron y las demás no se amplificaron lo suficientemente bien, ¿no? También puede haber problemas cuando están, por ejemplo, si usan algo que se llama FACS sorting, ¿no? Para separar los diferentes tipos de células, ahí puede haber problemas. Y donde tal vez las células que ustedes esperan así enriquecer, digamos, por ejemplo, las células, si quieren células neuronales, ¿no? Puede ser que hubo un problema en el FACS y en realidad están obteniendo otro tipo de células, ¿no? Cosas así. Entonces, aquí, todo esto tómalo con, sean críticos, digamos, no tomen todo esto como la verdad absoluta. Pero algunos problemas comunes que pueda haber es que pueden tener pocas lecturas en cada una de sus células. Esto puede ser, por ejemplo, si hubo problemas con el PCR o si casi no hubo transcritos, ¿no? De sus células y sus células estaban rotas. Puede ser que exprese muy poquitos genes y eso puede ser como un problema tal vez de amplificación de PCR, ¿no? Donde solo algunas lecturas son las que se más amplificaron, ¿no? O que tal vez sus primers no eran así tan al azar como esperaban para el PCR. Puede ser que tengan muchas lecturas que vengan de la mitocondria. Y esto, digamos, esto es un punto que yo digo que siempre hay que tener mucho cuidado. Aquí lo que asumen es que hay casos donde las células, la membrana celular, se rompe lo suficientemente para que se escapen los mensajeros de RNA, pero no para que se escapen las mitocondrias. Entonces, puede haber casos donde secuencias la mayor cantidad de tus lecturas vienen de la mitocondria, ¿no? O un porcentaje muy alto. Ahora, esto tienen que tener cuidado porque tal vez lo que están midiendo, casos de control, por ejemplo, tal vez en el caso, las células simplemente están más activas. Entonces, como necesitan más energía, tienen más mitocondrias, ¿no? Y entonces, las mitocondrias están generando más RNA en las mitocondrias y por eso ves más expresión mitocondrial, ¿no? Pero ahí sí tienen que saber bien de la biología del problema que están intentando resolver, ¿no? También si le echamos nuestra salecita, nuestras lecturas de ERCC o otros spikings, ¿no? Como control, puede ser que nos hayamos equivocado y le pusimos de más, ¿no? O puede ser que el resto del experimento medio falló y entonces la mayoría de las lecturas vienen de los spikings. Idealmente nada más le echamos un poquito para que sea un porcentaje pequeño de las lecturas totales, ¿no?
porque nada más queremos ver si me, si funcionó, ¿no? Si sale que así como el 50% o lo que sea de las lecturas que tenemos en nuestras células son de spikings, pues probablemente o nos equivocamos o hubo un problema en esa célula, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, nos puede afectar porque si no las quitamos estas células, podemos obtener clusters que son más difíciles de interpretar. Y esos pueden ser más difíciles de interpretar porque tal vez son un clúster de células, pueden ser células que tuvieron alta expresión mitocondrial, ¿no? ¿Qué significan esas células, ¿no? ¿Son realmente un nuevo tipo celular que está más activo o es algo de basura, ¿no? Y también nos puede, digamos, afectar y decir que tal vez hay más variabilidad entre las diferentes células de lo que realmente hay, ¿no? Biológicamente, ¿no? Porque estamos, una cosa es la el porcentaje de variación biológica y otra es como el técnico, ¿no? Y también cuando ya comparemos genes de diferentes clusters, puede ser que nos salga que hay como genes mitocondriales, por ejemplo, que son los diferencialmente expresados, cuando en realidad no a fuerzas es cierto, ¿no? Creo que Ana levantó una mano. Ana, Betty. ¿Existen organizaciones que tomen en cuenta la expresión de la mitocondria? No, como métodos así no, pero tú, si quieres, puedes hacer uno. O sea, siempre puedes pesar la expresión basada en cuanto en el porcentaje de la mitocondria. O puedes usar el porcentaje de expresión mitocondrial como una variable en tu análisis de expresión diferencial, ¿no? Eso es el porcentaje de expresión mitocondrial como una variable para ajustarla en tu modelo. Gracias. Entonces, ¿cómo puedes evitar o reducir estos problemas? Pues la forma ideal es como ser muy súper cuidadoso en el diseño, en la preparación de las muestras, hacer ahí unos protocolos antes de que gastes muchísimo dinero en el secuenciar, ¿no? Por ejemplo, puedes medir el RNA integrity number para ver que estén bien tus células, puedes verlas en el microscopio para ver que no se hayan roto. Eso tenemos un caso de nosotros, donde nosotros trabajamos con cerebros de personas que fallecieron y los congelamos, ¿no? Entonces, siempre, todas las técnicas son mucho más difíciles en este tipo de muestras biológicas versus en tejidos frescos. Pero algo que luego hacemos es checar que realmente estemos viendo células y no que nuestras células se hayan roto en muchos pedacitos, ¿no? En debris, ¿no? Ahora, la opción número 2 es que, pues, bueno, intentas hacer lo mejor que pudiste en el diseño de los datos y en la preparación de las muestras. Pues ahora podemos usar quality control, ¿no? Para intentar quitar células malas o genes como problemáticos, ¿no? Entonces aquí vamos a usar el set de datos del 416B, que ese ya lo hemos estado usando, que es el del artículo este del 2017. Entonces me voy a salir de la diapositiva de Pete para cargar esos datos. Ahora, si se acuerdan, este set de datos que hemos estado usando viene secuenciado en 2 bloques. Pues esto no fue como que dijeron, queremos así hacer un diseño de experimento para demostrar que estos métodos estadísticos funcionan mejor cuando tienes problemas de bloque. Sino simplemente así lo hicieron, ¿no? Y luego dijeron, ching, ¿cómo podemos arreglar esos problemas? Se está cargando ahí. ¿No? Y vemos que ahí venían, ¿no?, las 2 fechas de secuenciación.
Pues, este, digamos, lo intentaron hacer como con un buen diseño, ¿no? Donde secuenciaron dos fechas, pero en cada fecha venía balanceado. Eso significa que, por ejemplo, en el fenotipo, la mitad de los que secuenciaron en la primera fecha eran los de oncogenes y la otra mitad era el wild type. Luego, también por fecha, metieron así datos de ERCC más otro tipo de secuencias que es SIRB. Y en igual de proporciones esas con el premix, con digamos una secuencia donde primero le ponen las secuencias de SIRB y luego le agregan las de ERCC. Y el mismo número de células o de tubos en cada uno. ¿Sí? Ese fue como su diseño y lo hicieron así de tal forma que todo fuera igual y balanceado para que después lo podamos usar en los métodos estadísticos, ¿no? Digamos, cuando un problema aquí es cuando alguien, digamos, secuencia todos los wild types en una fecha y todos los casos en otra fecha, ¿no? Ese es como un problema muy común porque entonces ya no estás seguro si las muestras, las diferencias que estás viendo entre wild type contra oncogenes en este caso, se debe a la parte biológica o la parte técnica, ¿no? Porque si lo secuencias todos en una fecha, todos los wild types en una fecha y todos los casos en otra, tus variables están, en inglés es perfectly confounded. En español sería como confundidas perfectamente, algo así. Muy bien. Entonces, ahora hay diferentes herramientas, medidas que podemos usar para el quality control. Una como básica se llama SUM, que ese es el número total de lecturas para cada célula. Detected, que ese es el número de genes, o si están midiendo otra cosa, pero generalmente son genes, expresados. Eso significa que son los genes que tienen al menos una cuenta, ¿no? Un valor mayor a cero en counts. Alternative Experiments ERCC Percent. Esta es una columna donde si tienes datos de spikings de ERCC, puedes calcular cuál es el porcentaje de los counts que vienen de esas lecturas comparado con todas las lecturas que tienes, ¿no? De forma similar, está el subsets mitochondrial percent, que ese es el porcentaje de lecturas que vienen de la mitocondria. Entonces, para poder calcular esto, necesitamos saber cuáles son los genes de la mitocondria. Entonces, Leo, aquí vamos. Perdón. Ah, no vi la manita. Uh-huh. ¿A qué se refiere con spiking transcripts? Uh-huh. Los spiking transcripts son estos del ERCC o de otros consorcios, que son estas secuencias, son los transcriptos que diseñaron de tal forma que ya sabemos las concentraciones a las que están y ya sabemos que no tienen problemas de amplificación de PCR ni nada así. Entonces son esas 92 secuencias chiquitas que estuvimos graficando antes del descanso. Y esas se usan para ver qué tan bien está, qué tan bien están las células. Fue justo las gráficas que hicimos. Este tipo de grafiquitas, donde graficábamos la concentración esperada en el eje Y versus la observada en el eje X de estas. Idealmente, casi todo tiene que estar en la diagonal, o cerquita de la diagonal. Pero si este es como un artículo, creo que de los...
Ya no me acuerdo de qué año es el artículo del ERCC. Puede haber sido por ahí del 2007, más o menos. Muy bien. Entonces aquí voy a correr este código para identificar. Y es basada en la anotación. Estos son datos del ratón. Entonces vamos a usar la versión de Ensemble 97. Que está en Annotation Hub, para identificar cuáles son los genes mitocondriales. Ahí está cargando los datos de Ensemble, del caché que ya teníamos bajado. Y logró encontrar casi todos, para casi los 46,000 genes, logró encontrar si era mitocondrial o no es mitocondrial. Y ahorita vamos a usar la función add per cell quality control del paquete de Scatter. También hay otras funciones como per cell quality metrics. Pero en este caso ahorita vamos a usar la función add per cell quality control. Esta función le das un objeto de single cell experiment. Y le dices aquí en el argumento de subsets, le das una lista que tiene que tener el nombre de mitocondrial. Y le dices cuáles son los genes, un vector de enteros, de cuáles son los genes mitocondriales. Y esta misma, el resultado de esta función es otro objeto de single cell experiment que podemos guardar. Entonces aquí estamos reescribiendo ese objeto. Entonces aquí mi isMito. Este es un vector que ahorita tiene la longitud de 37 y es un vector aquí de enteros donde me dice cuáles son los IDs, digamos, o las posiciones de los genes mitocondriales. Y eso es porque el location isMito, todos estos son mitocondriales, MT. Entonces, vamos a correr esto. ¿Y qué nos va a regresar? Voy a checar aquí en el call data de SCE-416. Aquí lo que estamos haciendo con add per cell quality control es que estamos creando nuevas variables por cada célula. ¿Dónde vive la información de las células? En esa tablita naranja, ¿no? Que es el call data. Entonces, ahorita checo el call data. Aquí agregó un montón de columnitas extras. Viene aquí el sum, el detected, el percent of 50, etc. Subsets, mitochondrial sum, detected y percent. El alto experiment de ERCC, sum, detected, percent. ¿No? Que les recuerdo todo eso de sum, detected y percent. El sum es la suma, ¿no? Detected es el número de genes que tienen expresión mayor a cero. Percent es, bueno, aquí el porcentaje de lecturas que mapearon a ERCC comparado con todas las lecturas o que mapearon al mitocondrial. Esas son todas las lecturas mitocondriales y así, ¿no? Ana levantó su mano. GC, contenido de GC. Estamos ahorita en la parte de células, no de genes. Ok. Entonces ahorita ya creamos todas estas medidas de quality control de las células. Y lo que podemos hacer, Eric levantó su mano. Si podemos repetir lo del alternative experiment, o sea, tengo mi información para el experimento, para el original, ¿no? Para mi SCE. Y Alternative Experiment es otro subset de información. Sí, es un subset del original, nada más. Ahorita. Sí,
O sea, nuestro objeto tiene 46,000 genes medidos a lo largo de 192 células. Este es nuestro objeto principal, nuestra colección de las diferentes tablitas. Ahora, si se acuerdan, tenemos varios, en este caso, en Alternative Experiment Names, tenemos el del ERCC y otro que se llama SIRB, que es otro tipo de secuencias, de spikings similares al ERCC. Con AltXP, voy a entrar aquí al de ERCC. Y este tiene nada más 92 renglones, que son las 92 secuencias de ERCC, las 92 spikings de ERCC que medimos a lo largo de nuestras 192 células, ¿no? O positos. Comparte algo de información, porque los números de las columnas son los mismos. Los codenames son los mismos, porque son los nombres de nuestras 192 células. Pero digamos, la tablita en azul es mucho más chiquita, porque nada más es de 92 por 192, comparada con la tabla original, que era de 46,000 contra 192. ¿Y cuando tú haces la de Purcell QC, la hace para todo, también para las alt experiments? Sí, ajá, justamente. Porque está calculando, lo que está calculando es, está haciendo la suma de las columnas del Alternative Experiment, digamos, ERCC, de los counts. Esto va a ser una longitud de 192. Porque ese es el número de cuentas de lecturas que alinearon contra las secuencias de ERCC. Y eso lo vamos a comparar contra contra las cuentas originales. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice mal? Entonces, por ejemplo, aquí, para la primera célula tenemos como 865,000 cuentas asignadas a los genes, pero también tenemos 65,000 asignadas a las secuencias de ERCC. Y de esta forma es como va a calcular el porcentaje de lecturas asignadas a las secuencias de ERCC, a los spikings de ERCC, y similarmente lo va a hacer para los spikings de SIRB. Pero digamos, en vez de tener que hacer todo esto de forma manual, la función addPurcellQualityControl nos va a calcular todo esto de golpe. Aquí lo voy a poner. Después. Caro, levanta su mano. Sí, ya nada más una pregunta. Digamos, de esas cuentas, o sea, ¿es como individual para cada uno o, digamos, al final es como un conjunto? ¿No? Sumas todo. ¿Qué significa uno? O sea, de las cuentas de, digamos, del ALDA experiment, uh-huh, y de nuestro objeto original, ¿esas cuentas son para cada uno o al final forman como una suma? Sí, la suma total, ajá, es las cuentas que se asignaron al ERCC, más las cuentas que se asignaron a los genes, más las cuentas que se asignaron a el SIRB. Ok, ya.
Y bueno, este el de SIGR se revela, nomás son 7 genes, o bueno, 7 transcritos. Pues sí, ya. Pero ahorita no usamos todas al mismo tiempo, ¿no? Nada más. Generalmente nomás trabajamos con la de los genes. Y estas otras de ERCC y de CIRB nos ayudan para justamente este paso del quality control. Ahora digamos que queremos graficarlas, ¿no? Hay una función que se llama plot called data, que se le da su objeto de single cell experiment y le das variables X y Y, ¿no? Que esas son variables que tienen que estar definidas en los call names del call data. Cualquiera de estos nombres son los que podemos graficar. Entonces, ahorita vamos a graficar en el eje X el bloque. Y en el, porque tenemos dos bloques, si se acuerdan, ¿no? De cómo fueron secuenciadas. Y en el eje Y, el detected. Detected, que era el número de genes expresados. Entonces, voy a hacer esto acá. Necesito más espacio. Y aquí nos hace una grafiquita. Donde tenemos el bloque en el eje X. Y aquí el detected en el eje Y, ¿no? Puedo ver un poquito cómo está la distribución de los puntos, ¿no? Lo hacen como si fuera un panal de abejas, más o menos. Esa es la función gráfica que les gustó a ellos. Porque aquí puedes ver tenemos 192 células en total. Puedes ver los 192 puntos, 96 del lado izquierdo, 96 del lado derecho. Y nos podemos dar un poquito de idea de que okay, los del primer bloque pues detectó menos genes que los del segundo bloque, más o menos. Pues está en escala. En la escala Y, digamos, la podemos cambiar para que sea en el logaritmo base 10. Aquí le estamos usando la función de scale y log 10. Y eso ahora nos puso, ¿no?, otra escala aquí en el eje Y. Que empieza en 6,000, de repente 7,000 y aquí brinca hasta 10,000. Como que compacta un poquito la información, ¿no? Podemos usar la función, el argumento, perdón, other fields y darle otro tipo de columna, ¿no? Aquí le vamos a dar el fenotipo. Esta función gráfica. Y entonces ahora nos separa, ¿no? Nos está separando. Tenemos los dos bloques. Aquí el 2016, el 13 de enero del 2016 contra el 25 de marzo del 2016. Pero lo tenemos ahora separado del lado izquierdo. Las muestras que son, digamos, los casos, que es la Cuisine Expression, y los del lado derecho, los wild types. Y aquí podemos ver que hay un poco también de diferencia, porque si comparas, por ejemplo, lo del primer bloque, los oncogene expressions contra los phenotype, los de phenotype tienen mayor número de genes detectados que los otros, ¿no? Entonces ahora, digamos, ahora ya que tenemos funciones gráficas para visualizar las métricas, ¿no? Ahora necesitamos identificar cuáles son las células de calidad baja. Entonces, aquí hay dos formas principales de hacer este proceso. Una es así, usar cortes predefinidos. Decir, mira, si tiene más del 10% de lecturas asignadas a mitocondria, esa muestra bye-bye. Si tiene más del 5% o más del 1% de las lecturas asignadas a los spikings de ERCC, bye-bye, ¿no? Si tiene menos de 1,000 genes detectados, también bye-bye, ¿no? Cosas de ese estilo.
O otra forma de hacerlo es con métodos estadísticos, que tienen ciertas cosas que asumen, ¿no? Y si todo el modelo que asumen es correcto, pues son mejores métodos que el escoger valores así manualmente. Entonces, un ejemplo para correrlo, de cómo podemos determinar todo de forma manual, es, por ejemplo, decir, queremos que haya tenido una, al menos 100,000 lecturas. Queremos que haya detectado al menos 5,000 genes. Queremos que el porcentaje de ERCC sea menor al 10%. Queremos que el porcentaje de mitocondrial sea menor al 10%. Y todo eso, si alguna de esas condiciones es violada, si es que tiene menos de 100,000 menos de 100,000 lecturas, menos de 5,000 genes detectados, más de 10% de la expresión en ERCC o más del 10% de mitocondrial, todo eso lo vamos a almacenar en nuestro vector llamado discard. ¿Qué es este objeto? Es un vector lógico y va a tener una longitud de 192 porque tenemos 192 células, ¿no? Aquí, como para resumir esa información, podemos hacer una tablita donde calculamos la suma de cada uno. Entonces, en nuestro caso, hubo 3 células que no pasan nuestro filtro del tamaño de la librería. Hubo 0 células que pasan nuestro filtro de expresión. 19 que no pasan nuestro filtro de spiking proportion. 14 que no pasan el filtro de mitocondrial. Y en total son 33 de las 192 células que por este método decidimos que hay que descartar. Pues es una forma de hacerlo. Ahora, me pueden preguntar fácilmente, ¿por qué 10% mitocondrial? ¿Por qué 10% ERCC? Y eso, la respuesta es como, alguien decidió ese número, ¿no? Entonces, digamos, una respuesta más científica es que pues alguien, un experto que o experta que sabe del tema, decidió que más del 10% era un error en este caso. Entonces fue sencillo, pero pues es que es difícil, ¿no? Que los valores de corte funcionen para todos los ejemplos, ¿no? Vamos ahora a usar la función de scatter que se llama isOutlier, que va a preguntar para una variable continua, nos pregunta si es o no es un outlier. Nos dice si es outlier o no es outlier, ¿no? Donde aquí queremos eliminar los outliers. Entonces aquí voy a correr ese código. Y vamos a hacerlo otra vez para la suma de genes, la suma de lecturas, para el número de genes detectados, para el porcentaje de expresión de los ERCCs, de los spikings de ERCCs, para el porcentaje de expresión mitocondrial. Y esta función tiene varios argumentos. Uno es log, y por default es falso, y eso podemos verlo así con argx. Is outlier. Y dice aquí ¿dónde está el log? El default es falso para el log. Y aquí, ¿por qué queremos usar el valor de true para la suma? Bueno, el número de lecturas expresado, digamos, ahorita lo pongo en una grafiquita. Nada más para verlo. El número de lecturas expresado tiene una cola muy larga hacia la derecha. Esto, digamos, es puede ser un pequeño problema.
porque no es simétrica la distribución. Y si lo ponemos en logaritmo base 10, ya se ve más simétrica la distribución en cada uno de nuestros dos bloques, ¿no? De forma similar, para el número de genes detectados, podemos hacer otra vez graficarlo en logaritmo. Y ya es más o menos simétrico, ¿no? ¿Por qué queremos que sea simétrico todo esto? Porque como funciona isOutlier, es de la siguiente forma. Lo que hace es, va a asumir que la gran mayoría de tus células son de alta calidad, pero solo algunas son de baja calidad. Entonces, al asumir que casi todas son de buena calidad, pues tenemos que encontrar esos, ¿cómo dicen en español outlier? Los valores extremos, ¿no? Los valores extremos que se salgan de la distribución. ¿Qué es lo que hace? Es como muy similar a usar desviaciones estándar de una distribución normal. Pero en vez de usar así la media, lo que hace es que calcula la mediana del valor que estés calculando, de la variable que estés calculando, y luego calcula la desviación media estándar, bueno, absoluta, y la multiplica por 3. ¿Por qué 3? Porque si es simétrico todo, cualquier valor más allá de 3 desviaciones de media estándar es un valor extremo. Y esto es muy similar a usar como 3 desviaciones estándar tres desviaciones estándar, que si es una distribución normal, eso significaría que estás eliminando el 1% de los valores, ¿no? Que son los valores extremos, digamos. Ahora, en este caso, con isOutlier, tú puedes decir cuántas desviaciones de la media es aceptable. Y también puedes luego decidir cuál es la dirección problemática, ¿no? No siempre todas las direcciones son problemáticas, ¿no? En el caso de Stone, ahorita que se grafique, para nosotros no es un problema que una célula tenga muchas lecturas, que esté aquí arriba. Lo que es un problema es que esté abajo, que tenga poquitas lecturas detectadas. Entonces, por eso, en isOutlier en Stone, lo pusimos en logaritmo y luego dijimos que el problema son las que son bajas. El default es que bajas y altas son malas. Pero en nuestro caso, nada más las bajas son malas para el número de lecturas totales. Leo, entonces las altas no se considera que pasó algo también. Digo, ¿se te pudo haber como ido más de una célula en un droplet o algo así? Tampoco sería tan bueno, ¿no? O de plano es como hay pocos datos, no voy a tirar más cosas. Sí, lo que está hablando ahorita Ale Medina, eso es otro problema. Eso es, hay un tipo de secuenciación donde básicamente usas como unos pocitos, o unos droplets, perdón. Y ahí se te puede ir más de una sola célula, entonces tienes el doble de cantidad de mRNA. Y eso no lo vas a detectar en el número de células expresadas, perdón, en el número de lecturas para la célula, pero sí lo vas a detectar tal vez en el número de genes expresados. Y esa es otra, digamos, más adelante vamos a ver métodos diseñados justamente para eso, para detectar droplets vacíos o más de un droplet. Más de una célula por droplet.
Okay. Entonces, ¿dónde iba? Ah, okay. Aquí hay una animación bastante bonita que explica este proceso. Voy a volver, voy a esperar que vuelva a iniciar. Entonces, aquí tienes tus datos, los transformas en con el logaritmo, encuentras la mediana, calculas la desviación de la media, lo multiplicas por 3 y luego dices, nada más quiero los de abajo y ahí está mi corte. La animación va muy rápido para mí, pero para poder explicarlo. Pero ese es cómo funciona el método de EastOutlier. Entonces, en este caso, al final, las células que vamos a eliminar son todas estas de acá abajo, de acuerdo a este filtro. Vamos a parar aquí por 10 minutitos de descanso y ya regresamos para el último pedacito de la sesión de hoy. Ok. Entonces los veo a la 1:35 de ustedes. Ya regresamos. Leo, tu última pregunta fue muy confusa. Está bien. Ok. Tengo yo otra reunión en 5 minutos, por eso tuve que regresarlos. No, está bien, está bien. Entonces, me gustó mucho este ejercicio, ver cómo estaban todos resolviendo la primera pregunta, porque ahora sí que hay un montón de formas de hacerlo. Aquí les voy a poner algunas de esas formas que vi. Aquí primero hay que reconocer que QCLib y todos estos vectores son vectores lógicos. Uh-huh. Entonces el ejercicio realmente era como un ejercicio de qué se puede hacer con vectores lógicos. Una solución, así la voy a hacer la más elaborada que se puede, es con la forma table, con la función table. Aquí le estoy dando argumentos para que me diga quién es quién. Ahora, esta tabla así enorme tiene muchísimas dimensiones y es como bastante compleja de leer. Por ejemplo, aquí la primera tablita de 2x2 es el caso cuando spike es igual a false y mitocondria es igual a false. Y nos dice, ok, en este caso, lib, hubo 4 células, ¿no?, que sí detectó lib. Y 2 de ellas también las detecta el filtro de N-Express, ¿no? Digamos, este es como muy complejo y difícil de leer. Entonces, aquí nos podemos apoyar en el hecho de que QC N-Express tiene suma de 0, entonces no lo necesitamos ese. Vamos a eliminar ahí un nivel. Y aquí en este caso la tablita ya es un poquito más fácil de interpretar. Para mito false, una de las células eliminadas por lib también se relapa con el filtro de spike. En el caso de mito true, ahí ninguna célula fue filtrada por lib. En el caso general, en el caso general de sin importar lo que pasó en mito,
dos de las células fueron eliminadas por Lib que Spike no hubiera eliminado, ¿no? Una forma como incluso más directa de hacer todo esto es hacer la tabla de QC Lib contra todos los demás. Y entonces aquí en este caso vemos que sí hay dos células que eliminó el Lib que ninguno de los otros filtros hubiera eliminado, ¿no? Entonces esta es una de las soluciones. Otra, por ejemplo, es usando which y podemos hacer which qlib y alguno de esos. Entonces, ¿cuáles son las células, por ejemplo, que hubieran fallado el filtro de QC-Lib? Pero sí están presentes en el resto, ¿no? O podemos preguntarlo al revés también. ¿Cuáles son las que sí fallan el filtro de QC-Lib? Y también fallan algunos de los otros filtros. Y en este caso, nada más es una, que es esta, ¿no? Y es la célula 191. Si queremos encontrar estas dos células, más bien es cuáles pasaron nuestro filtro y no pasaron los otros filtros, ¿no? Aquí son las células 123 y 129. Entonces aquí había respuestas con which, con table, y otra versión es, por ejemplo, hacer algo similar a esto, donde hacen el which por separado. Y en vez de usar aquí land, pueden usar intersect. ¿Qué me falló? Me sobró un paréntesis, perdón. Entonces aquí otra vez obtenemos el resultado de 191, ¿no? Estas son como diferentes funciones que podemos usar. Y ahí le voy a tener que parar porque me tengo que ir a otra reunión. Pero no les voy a explicar los otros dos. Entre cuál filtro descartó más células, entre discard o discard 2, ahí podemos ver que la suma de discard es de 33, discard 2 es solo 6. Entonces, el discard descarta más células que discard 2, o sea, el manual descarta más que el automático en este caso. Y la siguiente pregunta era, una vez que consideramos el sample batch, si es que detectamos más células usando la forma automática versus no. Y eso es realmente solo hacer suma, sum de discard 3. Y en este caso era 9, que es más grande que 6. Entonces, cuando tomamos en cuenta el batch, sí eliminamos más células que antes. Por ejemplo, si quieren ver cuáles son las células que eliminamos, ¿no? Una forma de hacerlo, voy a hacer la grafiquita que habíamos hecho aquí hacia el mero final. Nada más termino con esa. Voy a hacer esta grafiquita al mero final. Pero antes de eso, le voy a agregar a nuestro objeto el discard 3. No me sé los argumentos de esta función. Voy a checar rápido. Color by.
Perdón, me salté un par, me comí un paréntesis. Y ahorita va a salir nuestra grafiquita. Y aquí podemos ver en Discard 3 cuáles fueron las células que eliminó nuestro filtro, ¿no? Y esto lo hice al agregarle a nuestro objeto el vector lógico de Discard 3. Se lo agregué al call data usando la sintaxis de objeto pesitos, nombre de la variable que quiero asignarle y lo que le quiero asignar. Y ya teniendo eso, ya lo puedo usar en mi función de plot call data. Ya lo puedo usar aquí en color by. Muy bien. Entonces, con eso ahorita terminamos por hoy. Digamos, a ver, mañana al inicio quiero ver si podemos platicar un poquito de como qué temas realmente les atraen más de la parte esta de single cell. Pero ahorita lo que tengo planeado es como simplemente seguir con lo que tenemos en el curso. Y parar en algún momento para que el viernes, hasta donde lleguemos de single cell, pero parar en algún momento para que en el viernes yo les pueda platicar de nuestro proyecto de Spatial Transcriptomics y un poco de las diferencias de qué es lo que hemos hecho con Spatial Transcriptomics que basado en lo de single cell, ¿no? Entonces, ese es mi plan hasta ahorita. Pero tal vez si ustedes dicen, no, es que realmente ahorita no queremos aprender nada de Spatial Transcriptomics, queremos aprender más de single cell, pues puedo descartar esa parte, ¿no? Entonces mañana al inicio, o sea, piénselo hoy y mañana me dicen. Bueno, ya me voy. Bye. Tengo que irme a otro reunión. Bye. Adiós. Bye. Gracias. Bye. Chao.